que le envías un mensaje, una llamada, hombre, si en el momento no puede, no te la coge, pero en cuanto coja medio hueco, te está devolviendo la llamada. Y es un tío súper ocupado, ¿eh? Que no para, porque la vida esta de cineasta es muy dura, y encima la de productor, como en su caso, es muy dura. Vemos las ceremonias de entrega de premios y nos creemos que todos son abrazos, cócteles, y regocijo, pero luego hay detrás mucho trabajo y es duro llevarse, sobrevivir con una productora como la que él tiene, que es una pequeña productora. Bueno, entonces Elías, el año pasado, como bien sabéis, fue el ganador del Goya al mejor cortometraje de ficción. En junio de ese mismo año, concretamente el día 9, el día de nuestra región, a Elías y a otros artistas de aquí de Murcia se les invitó a Bruselas a un acto en el que iban a participar pues varios eurodiputados, funcionarios de allí y otras personas o personalidades que están viviendo en Bruselas. Y bueno, se hizo un acto allí, se invitó a Elías, pero precisamente por motivos de trabajo él no pudo asistir, pero envió un audio vídeo suyo, apenas no veis la imagen, pero bueno, luego se pasará. Yo la pasé el año pasado, pero se puede volver a pasar. Y dedica Elías no solamente a las personas asistentes al acto, sino para que todos nos enteremos de lo que aquí dice, de lo que dijo, lo importante que es. Dijo lo siguiente, que voy a pasar a reproducir aquí en nuestro equipo de megafonía. A ver, un segundito. Bueno, vamos con Elías, espero que se oiga bien, porque es un... Vamos. Un poquito de espacio, pero ya. Buenos días, mi nombre es Lorenzo Viñones, soy cineasta. Encantado y muy agradecido de poder dirigirme a ustedes en este día de la región europea. Hace unas semanas concedieron el Goya a un cortometraje que tuve la fortuna de escribir y dirigir, se llama Arquitectura Emocional 1959, y es un corto que hace una apuesta, o cuya propuesta pasa por poner el espacio en primer término a la hora de hacer una película, en explorar lo importante que son los espacios en la conformación de nuestra vida, de nuestra psique y de nuestras emociones. Haciendo una traslación a esa importancia del espacio, me gustaría lanzar un par de ideas respecto a la ciudad y región de Murcia, de la que me considero hijo adoptivo, que llegué siendo muy joven y allí pasé mis años de colegio, de instituto y de facultad, y mis padres siguen viviendo allí. Y son dos ideas que tienen que ver un poco con lo macro y con lo micro de la región de Murcia. En lo macro me gustaría proponer o sugerir la idea de considerar la región de Murcia como uno de los lugares más privilegiados de Europa como plató natural, por sus condiciones atmosféricas, aunque la verdad es que con las últimas danas de estas semanas no es que lo parezca mucho, pero si tenemos una pertinaz sequía, también es cierto que tenemos horas de luz más que probablemente en ningún sitio en Europa, y por otro lado unos paisajes arrebatadores, tanto de interior como en la costa, y de una singularidad y dureza altamente cinematográficas, particularmente para quien se plantea hacer un western. Y por otro lado, en lo micro, me gustaría desde aquí hacer altavoz de la causa ciudadana que está intentando hace ya un par de años recuperar o salvar al cine Rex en el centro de Murcia. Es uno de los poquísimos espacios que sigue ofreciendo en el centro de Murcia una experiencia cinematográfica plena, además de ser una pieza arquitectónica de alto valor. Y bueno, no sé si en la audiencia pueda haber personas que puedan tener contacto con fuerzas
ya gubernamentales, ya de carácter privado, que puedan cooperar en esta iniciativa ciudadana para asegurar que el Cinerrex no pasa a ser fruto de la especulación inmobiliaria, como tantas otras cosas han pasado en nuestra querida región, y mantengamos ese templo del cine en vivo. Muchas gracias. Solamente una apostilla a lo que ha dicho el bueno de Elías, tomando sus últimas palabras. Efectivamente, hay instancias políticas, por supuesto a nivel local, pero también las hay a nivel o a escala regional, a escala nacional y a escala europea. Y esto concierne no solo a un único partido político, concierne a varios partidos políticos de esta región. Digo esto para que, en fin, se tome nota de que a veces las iniciativas no siempre nacen desde donde, digamos, en teoría, la lógica dice que deben nacer. A veces nacen de otro sitio. Bueno, la prueba somos nosotros mismos, ¿verdad? La prueba somos nosotros mismos los que estamos aquí. Pero si hablamos de instancias políticas, también hay instancias que pueden y hacer algo más. Y os digo, lo sabemos muchos de este grupo con conocimiento de causa, es algo que está sucediendo en varios puntos de la geografía de nuestro país. No me voy a extender ahora en ejemplos porque no es a lo mejor la tarde para eso, pero podríamos aquí citar varios ejemplos de cines que se están reabriendo con intervención de diferentes fondos de diferentes índoles. Otro día, si queréis, nos extendemos en este tipo de proyectos porque merece la pena, y si no, los pasaremos al chat, que algunos están pasados ya. Vale, solamente eso. Bueno, pues yo quería decir que hoy no tenemos buenas noticias y que, aunque decía nuestro amigo Siminiani que ojalá el Cinerrex no pase de nuevo a ser fruto de la especulación, pues aquí tenemos unos políticos que no escuchan, que no defienden nuestro patrimonio y que, como sabéis, se había presentado por parte de la propiedad. Habían iniciado un procedimiento para pedir el cambio de usos, porque el Cinerrex ahora mismo, su mayor defensa es que tiene una ficha que solo autoriza espectáculos. ¿Pero qué pasa? Pues lo de siempre, que quieren sacar mucho dinero de su venta. Entonces, para poderlo vender necesitan que se amplíe esos usos y que deje de ser un cine. Pues bien, cuando se abrió el plazo de exposición pública y que se podían presentar sugerencias al estudio medioambiental para esa petición que había de cambio de usos, pues nosotros, que llevamos 4 años ya luchando por el Cinerrex, conseguimos poner mesas en Santo Domingo y fuimos capaces de recoger el sentir de la ciudadanía, porque en muy pocos días se consiguieron 13.000 sugerencias firmadas individualmente por ciudadanos y ciudadanas de aquí, de la ciudad. Estábamos esperando a ver qué resolución había de esto, por supuesto, oponiéndonos ahí en esas sugerencias, nos oponíamos al cambio de usos y defendíamos que el Cinerrex siga siendo un cine por muchísimas razones, porque va a cumplir 110 años ahora en octubre, la última sala que nos queda histórica en la ciudad, porque es el único cine accesible para personas con movilidad reducida, porque queremos una ciudad amable que podamos ir andando al cine y también que nuestros niños y niñas conozcan una manera de ir al cine que no sea al consumo de las grandes superficies, y porque creemos que responde a pensar eso, una ciudad amable, una ciudad inclusiva, y porque pertenece a nuestro patrimonio histórico, a nuestro patrimonio cultural y sobre todo a nuestro patrimonio emocional. Pues bien, al parecer no les importa a estos políticos. Ahora creo que es el momento de que decidan si van a escuchar a la ciudadanía o no, y es el momento de que todos respondamos con energía, porque hoy ha salido publicado un decreto ley en el que se abre la puerta ya a ese cambio de usos.
Yo no he podido leerlo, tiene 24 páginas. Hay aquí personas especialistas que nos pueden hacer un resumen y que lo han podido leer. Pero me preocupa eso, que realmente siempre al final vence la especulación, ¿no? Porque, claro, si quieres leerlo, venderlo... No, 24 páginas no las vamos a leer, pero ahora José Alberto nos puede hacer un resumen o explicarnos un poco, ¿no? Pero realmente vamos a tener que salir muchísimas personas y conseguir que nos escuchen, porque llevamos... cuando estábamos recogiendo lo de las sugerencias, que era antes de las elecciones municipales, pasó el señor Ballesta y nos dijo: no os preocupéis, que cuando yo sea alcalde, esto se resuelve. Pues bien, desde que es alcalde, vinimos, solicitamos la entrevista por escrito, formalmente, por registro, y todavía no ha tenido tiempo de escuchar a la plataforma Cine Rex Vivo. Y creemos que se equivoca, en el sentido de que entendemos que la propiedad privada tiene que defender sus intereses, pero creemos que la administración debe estar al servicio de lo que quiere la ciudadanía, y que la ciudadanía ha respondido que quiere que el Cine Rex siga siendo un cine. Las personas mayores nos dicen que desde que cerró el Cine Rex ya no van al cine. Como hemos dicho, es el único cine accesible. Y luego, por defensa de nuestro patrimonio, es el último cine histórico que nos queda. Y al final, pues podrá acabar como acabó el Coliseum, siendo un bingo o una casa de apuestas. Porque abrir la puerta a que tenga un cambio de usos, veremos con el tiempo qué acaba siendo. Porque lo que está claro es que en esta ciudad, desgraciadamente, lo que más funciona son las casas de apuestas y cosas similares. Así que, señor Ballesta, escúchenos y defienda lo que quiere la ciudadanía, que es que el Cine Rex se mantenga como cine. Y bueno, no voy a hablar más. Aquí tenemos a José Alberto, que nos puede dar un poco una explicación de lo que supone este decreto, que realmente no he tenido tiempo a leer, ha salido esta mañana. Y vamos a necesitar mucha fuerza para defender esta noble causa. Gracias. Bueno, buenas tardes. La tramitación de cualquier cambio del planeamiento urbanístico exige una serie de trámites. Entonces, uno de ellos es la exposición al público de lo que se propone, para que haya sugerencia entre los ciudadanos. Y otra cosa es la evaluación ambiental, para ver si incide en algún tema ambiental que haya que corregir. Entonces, eso llevaba como dos caminos paralelos, pero que luego se juntan en uno, y esta mañana lo que se ha publicado es el de la evaluación ambiental. La evaluación ambiental ha tenido una serie de alegaciones, sugerencias, por muchísimas instituciones, desde nosotros mismos hasta muchas instituciones, diciendo lo que consideran que puede afectar al medio ambiente. La verdad es que ahí ya empezamos con que ha habido muy poco incidencia en que pueda afectar, pero realmente una de las cosas que más tiene es el que el traslado, el tener que ir a los cines a otros sitios, ya genera un movimiento de vehículos, etcétera, y ahí estaría mucho más próximo. Pero bueno, en eso no se ha entrado. Ahí ahora mismo hay unos parámetros que son mucho más, se ven y entonces, pues eso automáticamente, prácticamente todo el mundo decía que sí, aunque tiene interés el edificio, que tiene interés la actividad, ¿verdad? Pero que el medio ambiente no se veía afectado lo suficientemente como para que no se pudiera seguir adelante con el proceso. Entonces el responsable de urbanismo del ayuntamiento es el que genera un decreto que hay que cumplir. Es un decreto que se hace tras el proceso que hemos dicho, posición pública, informe de entidades, y que por supuesto no tiene recursos, sino que es
pues a la vista de lo que han dicho, se considera que el edificio que estamos hablando no se ve, no implica modificaciones del medio ambiente de la ciudad, por esto, con muchos argumentos, y ahí se queda. Ahora tenemos que esperar el paso siguiente, que es que la corporación tome el acuerdo de aprobar inicialmente esa modificación, que tendría otro periodo de alegaciones, pero que con lo que se ha visto ahí, los informes de las entidades, incluso Cultura, que todo el mundo dice que sí, que tiene mucho interés desde el punto de vista de la actividad, pero qué, y al final pues nos quedamos en el pero qué. Así que no hay una esperanza clara, sino únicamente pues un camino que hay que recorrerlo, y que al final pues lo único que puede conducir es a lo que pretenden y no lo que querríamos. No sé si... ¿Vale? Se ha comprendido. Vale. Bueno, pues como veis estamos en un momento crítico y va a hacer falta, porque, vamos, yo estoy convencida que las cosas se consiguen, pues eso, a fuerza de luchar, porque si no siempre gana el que tiene y el poderoso. Y nos dejan sin cine y ya está, y ponen ahí un centro comercial, que es lo que se pretende. Entonces yo creo que bueno, esperaremos a todos esos pasos y que habrá un momento que se podrá alegar de nuevo y recogeremos muchas alegaciones, pero también hace falta pues que demostremos nuestro apoyo al cine. No sé si cabría plantearnos a corto plazo el hacer una manifestación, no ya estas concentraciones, sino conseguir movilizar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, porque con todo el mundo que hablas, es verdad que luego a las concentraciones cuesta movilizar a la gente y que venga, pero todo el mundo apoya, cuando hablas con esa persona, todo el mundo apoya la causa del Cine Rex. Y aquí tiene que haber una voluntad política, que está claro que ahora mismo no la hay. Si hubiera una voluntad política, esto ya se habría resuelto, obviamente. Pero esa voluntad política no la hay. Y a veces la voluntad política hay que forzarla. Y nosotros, nuestra fuerza de forzarla es eso, acudiendo a las movilizaciones, acudiendo, haciendo una gran manifestación. Y que si no se han enterado, pues que se enteren que estamos defendiendo el Cine Rex y que vamos a seguir defendiendo el Cine Rex, y que centros comerciales se pueden hacer en muchos lugares, y que dejen tranquilo este cine, que es el último que nos queda y que queremos salvar. Y bueno, yo propongo que, no sé, que haya más intervenciones, que hablemos, que a ver qué se os ocurre, cómo podríamos movilizarnos. Antonia va a hablar. Muy bien, venga, Antonia. Hola. Yo quería decir la experiencia, como ahora estoy un poco lesionada, quiero contarles la experiencia que me pasó en Centro Fama hace poco. Hay un ascensor. Pedí que me dejaran utilizar el ascensor. Espere un momento, dígaselo a no sé quién. La película tiene una hora de inicio y a mí no me gusta llegar al cine con las películas empezar. Busque a no sé quién, porque el ascensor es para todo el centro comercial y hay que usarlo. Y además tiene que esperarse porque el acceso a la sala es por la otra sala en la que están proyectando la película, y tenía que interrumpir la sesión, abrir la puerta, entrar la luz, molestar a la gente que estaba viéndola. Entonces no me quedé a poner una reclamación por escrito porque quería ver la película, y cuando salí ya era tarde. Pero yo animo a toda la gente que tiene problemas de movilidad que exija que les faciliten la entrada al cine, porque si no, si el Cine Rex acaba como quieren que acabe, intereses que no son ni culturales, ni sociales, ni de los ciudadanos, si acaba como ellos quieren, despídanse ustedes de ir al cine, a no ser que les guste coger el coche, porque no entiendo una ciudad que tenga una oferta cultural que no cuente con un cine en el casco urbano. Eso es inconcebible. Yo no lo entiendo. Y me pregunto
qué es lo que piensan los políticos de lo que queremos los ciudadanos cuando necesitamos que los derechos se nos faciliten. Y el derecho a la cultura es un derecho reflejado en la Constitución, y el derecho a la intervención de los ciudadanos en el funcionamiento de su ciudad también es un derecho constitucional, y se trata de ir ganando derechos y ejercer los que tenemos, no de que vayamos para atrás hacia tiempos oscuros en los que la cultura no está accesible a todo el mundo. Y tanto las personas que tienen movilidad reducida como las personas mayores que no conducen o que no quieren conducir, o al que no le apetece coger el coche para no contaminar, pues tiene derecho a ir al cine. Entonces, a ver si entre toda la gente, que seguro que está de acuerdo con nosotros, como dice Fina, que nos apoya, que se haga visible, y que cuando vean que somos muchos los que queremos el cine, entonces nos tengan en cuenta. Y todavía estamos esperando, como han dicho mis compañeros, la reunión con el señor alcalde, que nos prometió verbalmente y personalmente que nos iba a recibir, y luego el concejal de cultura, con el que también estuvimos reunidos, también dijo que se lo iba a trasladar al alcalde, y todavía estamos esperando, y nada más. Desde el verano. Ya va a ser casi un año. Vale. ¿Alguna palabra más? Buenas tardes. No, solamente añadir algún lamento, porque desgraciadamente Murcia se está convirtiendo en la ciudad de la ludoindustria, y eso está ocurriendo con el consentimiento de nuestras autoridades, que en el entorno cercano a cualquier instituto o colegio de Murcia tengamos una sala de juego, que incluso con carteles invitando a los alumnos a que vayan a desayunar, ofreciéndoles bebidas. En fin, eso no ocurre nada más que en Murcia. La pobreza cultural de esta capital de región es real, porque los administradores públicos lo están permitiendo y consintiendo. Yo, no es cuestión de ideología ni de partido. Paso envidia de Cartagena, por ejemplo, que a pesar de esa competitividad que existe en todas las regiones, donde hay dos regiones punteras, ciudades punteras que compiten, pero comparado el ambiente cultural de Cartagena con el de Murcia, nos da sopas con onda. Y he llegado hace un momento de Santander, ayer mismo fui a ver María Montessori en una sala de un estatus bastante mediocre, me refiero en cuanto a suntuosidad y lujo, pero se puede ir andando en Santander a ver cine, mientras que aquí hay que irse al extrarradio, a los centros comerciales, y esto es realmente inadmisible. Denunciar: Murcia no es la ciudad de la ludopatía, tenemos que superar este anatema, no sé cómo decirlo de otra forma, y pasar a defender la cultura, que es lo que estamos defendiendo con la plataforma Cine Rexville. Nada más, y ánimo, esperemos este decreto de hoy que no nos baje el ánimo, y contemos con otras entidades como Wermur, como que están luchando por la cultura y la dimensión de la historia de la ciudad, porque creo que el señor Ballesta, que hace unas semanas hizo un amago medio de despedida y tal, pues podría ser una despedida gratificante si lo hiciera despidiéndose y permitiendo que el Cine Rex no cerrara, porque esto no es que estemos en contra de la propiedad privada, que el dueño tiene todo su derecho, pero debe patrocinar el que por historia y por cultura el Cine Rec se reabra y siga siendo lo que siempre ha sido. Nada más. Venga, ¿alguna intervención más? Ya, una cosa. A ver, Cecilio.
disculpadme que marcho ya, ¿vale? Y antes de marchar, lo que quería comentar es que deberíamos aprender de otras luchas, ahora que está aquí Joaquín, una de ellas, la del soterramiento, que tuvo lugar en el 2017, me refiero a que tuvo lugar en el 2017, 2018, no en 1980. Entonces, además de estar en las calles, hay que estar en las redes. Es importante, porque el soterramiento tenía mucho brazo, el brazo jurídico, el brazo también político, el brazo social, el brazo mediático, y la gente ahí tomó los medios, la gente demostró que eran los medios. Entonces, las concentraciones son cada 15 días, pero en internet estamos todos los puñeteros días. Y si no, mirá en los ajustes del móvil el tiempo que pasamos ahí con los WhatsApp conectados, o el Facebook, o el Twitter, o lo que sea. Pues, os animo a que seamos cansinos, porque a mí se me partiría el alma que el Cine Rex se convierta en una casa de apuestas. Y no es exagerar, porque tenemos ahí un bingo Coliseo, que fue un cine Coliseo, entonces no es exagerar. Entonces, cada 15 días en las calles, todos los días en las redes. Un abrazo. Pues sí, tienes razón, Cecilio. Es verdad que nos cuesta a veces y que estamos en un momento que las redes son muy importantes. Y bueno, pues volvemos a hacer un llamamiento. No sé si Ballesta estará hoy por aquí, pero a ver si recibe la plataforma y también pues que tenga ese gesto noble de unirse a esta causa y de llegar a un acuerdo con la propiedad para que pase a ser...